anyone who follows sports and esports can make money here. Online service ThunderPick is a licensed platform where you can compete with other players and not with the bookmaker. Use VGO skins and cryptocurrencies. This would free you from personal identification. We charge very low commission on instant payouts. Make a deposit in any convenient way. Spend your time playing exciting games while awaiting the results. Contact our support service anytime. ThunderPick.com. Win reliably. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver la gran actualización que ha traído Valve a CSGO. Tenemos Counter-Strike gratuito, Panorama como interfaz oficial y por último los stickers de la Major y por supuesto el Pick'em. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esta gran actualización. ¡Let's go! Vamos a empezar hablando de la noticia que seguramente os habrá llamado más la atención. CSGO gratuito. ¿Esto qué significa, Black? Que si vais a la descripción, iréis a la tienda de Valve, donde podéis encontrar CSGO gratuito, con el cual podéis jugar con bots y ver los partidos que emitan desde el propio juego. Por lo tanto, podréis ver los partidos de la Major. Así que chicos y chicas, si nunca habéis jugado Counter-Strike GO, lo tenéis en la descripción. Si no está, lo pondrán en las próximas horas, porque dijeron que iban a tardar un poquito, pero yo creo que ya está. Así que para todos aquellos, como digo, que no hayáis jugado nunca CSGO, una grandísima noticia. Vamos a la siguiente. Panorama de manera oficial. Ya nos despedimos de la interfaz antigua. Yo solo la usaba para hacer los contratos y el último fue nefasto. Como sabéis, intenté conseguir la Dragon Lore y me salió totalmente lo opuesto. Así que por lo tanto nos despedimos de la interfaz antigua. Panorama irá mejorando con el paso de las actualizaciones, así que veremos cómo avanza en este futuro. Como sabéis, en Valve ha metido la actualización de la Major y mucha gente me está preguntando lo siguiente. Ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla. Black, ¿cuándo vas a hacer el desafío del Pick'em? Para aquellas personas que no sepan qué es el desafío del Pick'em, es muy simple. Compra las pegatinas de los equipos, ¿vale? Y las vas poniendo en los resultados que crees que van a quedar. Por ejemplo, yo creo que Astralis va a quedar 3-0, pues la pongo. Se trata de conseguir puntos y si conseguís los puntos suficientes, ganáis trofeos. Os voy a enseñar, por ejemplo, el trofeo de bronce que conseguí en la Major de Cracovia. Estos son con 25 puntos. El objetivo es conseguir de una vez por todas el trofeo de oro, que son 75 puntos. Así que este fin de semana haré un vídeo con GOT, como todos los años, y seguramente traiga a un invitado muy especial que nos va a ayudar un montón a conseguir ese trofeo de oro. Vamos al siguiente punto, los stickers, ¿vale? ¿Qué os recomiendo yo? Comprarlos los stickers de los equipos directamente desde la tienda de Valve. No vayáis al mercado de Steam porque está más caro, ¿vale? Lo que sí está más barato son las firmas. Si queréis la firma de algún jugador, que es... bueno, aquí en la cápsula cuesta 90 céntimos. La gran mayoría de firmas están entre 10 céntimos y 50 céntimos. Por lo tanto, si tenéis algún jugador favorito, ir al mercado de Steam. Ahí sí que sí, porque tendréis las pegatinas más baratas. Yo me he comprado el Mega Bundle para hacer el vídeo del Pick'em, ¿vale? Que son 35 euros. Pero yo, como digo, solo compraría los de los equipos. En el Mega Bundle te vienen las pegatinas de equipos y los grafitis. Si no queréis los grafitis, comprar directamente, como digo, las pegatinas de los equipos. Así que dicho esto, chavales, queda poco que contar. Bueno, una cosa que también tengo que comentaros. Black, ¿qué nos recomiendas? ¿Abrir cápsulas de equipos o cápsulas de jugadores? De jugadores. Y vais a ver el motivo ahora mismo en pantalla. Hay pegatinas, o sea, perdonad, hay firmas de jugadores que están a 500, a 300 euros, a 200 y se venden. Por lo tanto, ir a las cápsulas de firmas. No vayáis a las cápsulas de equipos porque son muy caras y se venden por bastante menos dinero que estas firmas que estáis viendo, que son evidentemente las más complicadas, son las doradas. Y hablando de firmas, os voy a enseñar cuatro firmas que tienen una historia detrás para que aprendáis un poquito más de ellas. Vamos con la primera. Smith ha puesto justo debajo "Yo les noobs", que significa, traducido al español, "Ey, novatos". ¿Por qué ha puesto esto Smith? Hace unos meses escribió un post con este mismo título que decía que la comunidad de CSGO no sabía valorar a un buen jugador, por eso llamaba novatos a esa gente. Pero
Esto se le volvió en su contra, porque cuando juega una mala partida todo el chat es Joel Snoop para reírse de él. Por lo tanto, lo ha puesto en su firma de esta Major para también reírse de la situación, porque ha llegado a esto gracias a ese post. Así que de aquí viene la historia de esta firma. Vamos con la siguiente, que es bastante más personal. Isa ha puesto en la firma un nombre justo debajo, que es Dubs. ¿Por qué ha puesto este nombre? Porque es una persona que era muy cercana a él, que murió en un accidente de vuelo. Por lo tanto, lo ha puesto en su memoria. Así que, como digo, esta firma es bastante más personal. Vamos con la siguiente, Bondica, que ha puesto, como veis en la pantalla, China Number One. Los chinos van a ir como locos a comprar su firma. Se ha sabido vender muy bien, así que aquí hay marketing del bueno. Y ahora vamos con la firma que nunca llegó, que es la de Tari, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta es la firma que tiene en el juego, y aquí ahora mismo estaréis viendo en pantalla la firma que debió haberse puesto. Por lo tanto, no sabremos si la va a poner Valve o no, depende de quién sea la culpa. En la Major pasada hubo un error por Valve, lo corrigieron, pero esta vez veremos si llega la nueva firma de Tari, porque está bastante más, está muchísimo mejor que la anterior. Así que, chicos y chicas, ahora toca turno de ver las pegatinas de los equipos. La estáis viendo ahora mismo en pantalla, las pegatinas junto a los grafitis. A mí, sin lugar a dudas, bueno, aquí veis la de Cloud9, Face It, la que más me gusta es la de Liquid. Me parece que se han sacado el rabo encima de la mesa. Es muy bonita, mezclando todas las nacionalidades de los equipos. Más pegatinas que me han llamado la atención: esta de Winstrike, que es el antiguo Quantum Peloton Fire, que, como sabéis, consiguió una Major increíble. También la de Team Spirit me ha llamado mucho la atención. Este dragoncito queda muy, muy bien. Y por último, la de Rogue también está bien. Tai Lu con ese dragón también queda increíble. La de G2 con el ojo. Quiero que me digáis vuestra favorita también en los comentarios. Dicho esto, chicos, como veis aquí, tengo un montón de firmas, pero no tengo la firma que quiero, que es la de Kenny Estorada. Así que, si os parece bien, vamos a hacer una apertura. No la vais a ver completa porque me parece que es demasiado larga, ya que voy a abrir 20 cápsulas, ¿vale? Buscando la de Kenny Estorada. Y además, esta sí que la vais a ver ahora mismo en pantalla. Voy a abrir una de cada sector, a ver si nos tocan los equipos que nosotros queremos. Como digo, vosotros, si queréis ganar dinero o intentarlo, coger las cápsulas de firmas e intentar conseguir las doradas, que es muy complicado, pero se puede conseguir. Es como si fuera un cuchillo, entre comillas. Hay más posibilidades. Vamos con la primera. Vamos a ver si nos toca un equipo que queremos. Nos toca la de Face It. Madre mía. No nos ha podido tocar peor pegatina, creo yo. Vamos con la siguiente. Si me toca la de Face o la de G2, voy contento. Venga, dame una alegría. La de Fnatic, oye, en su versión foil, que es la más cara. Así que no nos quejamos. Seguramente la pueda vender a buen precio. Y vamos con la última, que aquí me encantaría que me tocara la de Liquid, aunque ya la tengo holográfica, de hecho la puedo enseñar ahora mismo, pero la de Liquid yo creo que se puede vender muy bien. Nos toca la de Space Soldier, que tampoco está nada mal. La de Liquid, si no me equivoco, me tocó, la tengo aquí. Como digo, sin duda para mí es la que más se va a vender porque está muy currada, todo el mundo coincide. Ahora toca el turno de los de las firmas. Os pondré lo mejor que me toque, a ver si tengo suerte. Os voy a dejar con esta primera. ¡Vamos, Kenny! ¡Dame algo bonito! Tengo hecho okay. Bueno. Mira, hablando de Smith, Joel Snoop me acaba de tocar la pegatina de Smith. Me ha llevado... ¡Ha pasado una roja! ¡Ha pasado una roja! ¡Oh! Esta pegatina también está muy guapa con la bombita, Fijaros también en la pegatina de Robs, que queda muy interesante. De hecho, estas pegatinas molan. Estaréis viendo ahora mismo en pantalla mi AK. Bueno, no, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Aquí os lo dejo. Como veis, he rasgado todo lo de atrás y se queda la firma. Así que aquí sí la he hecho bien Face It, porque se borra lo del fondo, el pentágono ese que no mola tanto, y se queda la firma. Así que buen acierto. ¿Os ha gustado cómo me ha quedado la firma? Me gustaría saber vuestra opinión. O decirme vuestras firmas favoritas para ponerlo en mis armas y que las veáis en los streamings y directos. ¡No! ¡La de Kenny, no! ¡Toda la de Kenny al lado! Otra roja. ¡Otra roja! ¡Me están matando algo! ¡Toma! ¡La de Kenny! Conseguimos la de Kenny. No es la dorada,
Pero la tenemos. Bien, chicos, bien. Esta la pondré en alguna de mis armas. Bueno, ya tenemos la pegatina que queríamos. Ahora la dorada. A ver si... ¡No! Me voy a pegar un tiro, me voy a pegar un tiro, me voy a pegar un tiro. Y lo vais a ver en directo. ¡Oh! Están pasando todas al lado, tío. ¡La de Simple Dorada acaba de pasar! ¿Tú sabes cuánto vale eso? ¡La de JW Dorada! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Me está vacilando este juego! Chicos, no me ha tocado absolutamente nada. Si queréis que vuelva a hacer una apertura buscando los stickers de más de 200 y 300 hasta 500 euros, reventad el botón de like y lo veréis en un próximo vídeo. Hasta aquí el de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Si tenéis alguna duda, decídmela en los comentarios. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.